Las acciones del fabricante japonés de airbags Takata cayeron casi un 70% después de que la compañía se declarara el lunes en bancarrota ante las pérdidas multimillonarias por sus dispositivos defectuosos. Al arrancar su cotización a las 9:42 hora local, el precio de sus acciones en la bolsa de Tokio se situó en 34 yenes, lo que supone un desplome del 69,09%. La declaración de quiebra de Takata, presentada en Japón y Estados Unidos, llevó al regulador bursátil nipón a congelar su cotización el lunes y a suspenderla el martes después de que sus acciones acumularan una caída cercana al 80% desde mediados de mes. Las obligaciones de pago del fabricante de airbags superan el billón de yenes, unos 8.988 millones de dólares, lo que convierte a la quiebra del fabricante de autopartes en la mayor de una empresa japonesa hasta la fecha. Fundada en 1933, Takata es uno de los mayores proveedores mundiales de airbags y otros dispositivos de seguridad vial, y desde 2008 está sumida en serias dificultades económicas derivadas de los fallos localizados en el encapsulado metálico donde se aloja la bolsa del airbag. Este problema puede causar que el airbag se abra con demasiada fuerza y proyecte fragmentos a los ocupantes, lo que se ha ligado al menos a una quincena de muertes y afecta a vehículos de 19 fabricantes de todo el mundo. Gracias.